buenas a todos, bienvenidos al Imperio. Ya estamos contra Francia, ya mismo estamos marchando contra la capital, París, al mando de nuestro emperador, que se dirige a, está por aquí. Se dirige hacia ella, pero todavía quedan varios turnos a que llegue y debemos pacificar además todas estas regiones recién conquistadas, estos estados alemanes. Ámsterdam, que cayó por la gracia de nuestro querido Karakartoffen, que con un simple gesto diplomático los acojonó y se rindieron rápidamente, sin necesidad de un solo tiro. Vamos a ver si asediamos Estrasburgo rápidamente. El comandante Benjamín, al mando de su caballería avanzada, ha llegado rápidamente a Estrasburgo antes de que se metan aquí en el fuerte. Y bueno, Francia creo que no va a ser ningún problema, porque incluso Flandes, que es lo siguiente también que va a caer, no tiene una guarnición apropiada. No sé lo que hay en París y ya podríamos ir viendo. Yo tan rápido que no me ha dado tiempo ni a llevar. Mira, este llega casi del tirón. Vamos a llevar a nuestro espía cachondo a ver si ve qué hay por ahí. Buah, tío, es que encima no, yo a mí que es que Francia estaba asfixiada con Inglaterra, porque el comercio se le había roto. Le había conquistado el puerto, le ha conquistado el otro puerto, y es que creo que no tiene comercio Francia, salvo, ¿no? Es que Francia está cero, está asfixiada. Inglaterra se la ha comido, ¿vale? Entonces ya, a ver, vamos, bueno, no podemos ver lo que tiene dentro. París es una miseria, tío, esto debería estar mucho más desarrollado. En fin, nos vamos a quedar nosotros, lógicamente, y pasaremos al punto 2. Antes de continuar, tenemos pendiente, creo, vamos por hacer, porque si no, no nos vamos a poder ni enfrentar con él. Tenemos una batalla naval pendiente contra Francia por aquí. Esta puede ser rápida. Esta. Vale, tiene Indiaman, tiene Sloop, tiene Fragatas, tiene Fluid, tiene uno de cuarta y uno de tercera. Uf. Esto está chupado. Más que nada es por enfrentarnos. Es que los primeros. Ah, son segunda, quizá los pueda. Venga, vamos a hacer una rapidilla, a ver si. Bueno, cuando es rapidilla en el mar, nunca se sabe. Venga, vamos. Por echar una. Hace tiempo que nos echamos. Y ya la siguiente será en contra de Inglaterra, me imagino. Echamos esta rápida y vamos a pasar el. Tío, es que eso de llevar ahí los segundas, reventando ahí a. A toque esquimolón. Venga, vamos a llevar este. ¡Pancia toda! Vamos a. Bueno, uf, el viento de cara. Vamos a ponernos en. Sí. Vamos a ponernos. Eso es. Así para que el viento. Sí, mira, así. Porque así el viento nos empuja. De favor. Vale. Venga, vamos a. Uf, es que aquí lo malo que. Aquí la cámara deprisa. Deprisa no tiene nada. Avanza súper lento. Dios. Pues si no, a ver cómo te vientan a esta gente. ¡Chutes ahí a la mar! Y bueno, y YouTube tiene ahora la piel muy fina, ya le ha pasado también a Plicato, he leído, y a mí mismo, cuando hablas de franchute o gabachos, te elimina el comentario. Ya mismo habrá que decir, los francesitos amigos de los niños. A ver, vamos para allá. Estamos en disposición. Vamos a abrirnos un poco más para que ellos no pasen antes. Venga,
Esto de estar ahí, pero no sé si se llama esto asotamiento. Estamos recibiendo el viento de babor y no infla las velas de babor y así no hace avanzar. Los cañones a esta distancia, a ver. Llegamos, uy, estamos ahí. Este ya mismo va a recibir alguna andanada. Mira, ese sí llega, tío, tiene más alcance. Pues ya debería estar disparando, ¿eh? Ahora, guau, ¡wow! Menuda andanada ha soltado. Cataclán, la hostia. Menuda andanada, que le ha roto las velas. ¡Oh, venga, duelo de titanes! Vamos a ver, daños. No mucho. Están fallando. ¡Guau! ¡Andanada, tío! ¡Guau! ¡Qué andanada le mete! Ya me parece que se están acumulando. Venga, vamos a intentar ir girando. Lo envolvemos, aunque vamos ahí en contra del viento. Mira, otra. A ver, ¿este a dónde va? Buah, y este además está tocado. En tercera. Vaya andanada que sueltan los pepinos esto. Este se va, ha dicho yo me voy de aquí. Toma ya, chaval, y se ha visto sangrecilla por todos lados. Mira, wow, estamos masacrándolo, y todavía está aquel ahí a disparo. El viento este en calma también nos viene bien porque nos deja posicionados para seguir disparando. Ellos tienen, bueno, mira la bala. Wow, qué panorámica hemos pillado ahí. Es que ellos disparan toda la vez y esto no es. Hostia, cómo se ha visto este caer. Mira este, hostia, que me da, hostia. Mira. Ya, hago, batalla naval, guapa. Mira. Me gusta esta vista. Chaval. ¡Wow! ¡Qué destrozo lo estamos haciendo! Este está casi listo, ¿no? Venga, el problema va a ser esto. Vamos a ir virando. Chaval, ¿cómo lo estamos dejando? Voy a tener que reventar con este, tío. A ver, vamos a ir virando por su cuenta, si no. Ahí está, hacemos un vire y ya está. Este lo giramos, este lo voy a quitar. Vamos a reservarlo para... Eso es, te metes ahí en medio. Tú giras allá. Venga, miramos. Dirección viento. Ahora estamos en una situación crítica en donde nos ponemos de proa. Pero mira que anda nada, ha soltado este. Toma ya, sí, pon las velas en ese momento, bien. Venga, nos vamos a meter en medio de los dos. Y lo vamos a partir en pedazos, bien. Venga, estamos a favor de viento ya. Vale, exactamente. Este va allí para cortarle el rollo.
Este que se vaya por allí. A ver, a ver. Fuera. Mira, este ya está sinking. Sinking, sinking, bien. Ahí está, el de tercera ya está escorado. Escorado, escorado, vamos. Mira ya. Guau, tío, lo estamos masacrando. Y espérate, ¿dónde está el otro? Por aquí viene, que cuando lo pille le va a meter un zamburbiazo electrónico. A ver, vente por aquí. Vira. Tú vira también para allá. Venga. Mira, 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 ya lo rematamos. Por popa, ahí está. Este se va a ir al carajo. Y este está ya yéndose al carajo. Ahí está. ¡Un tío! ¡Tiene sweep en a ver! Vamos. Dios, qué caña le estamos dando ahí. No se va a escapar ni el escopetín. Atención a este, mira. Vamos ya. Por si acaso lo rematamos del todo. Otro escorado, venga, otro hundiéndose. Bien, eso es lo que yo quiero, hundirlo todo, venga. Hundir la flota. Este, surrender. Surrender. Venga, pues date la vuelta por aquí. Este, wow, le queda poco. Este es un tío también. Este le queda muy poquito. Se va a arrepentir. Dios, ¿cómo? Los dueños de los mares, sí señores. Ya, no temo contra Inglaterra, ¿eh? Hemos avanzado también más la tecnología. Venga, métele. Mira este. Toma ya, lo reventamos. Mira, lo reventamos por ambos lados. ¡El Languedoc! Ah, venga. Este por si acaso le va a cortar por aquí. Estamos dejando ahí un rastro de destrucción. Este ya, ahí está, sí señor. Qué bueno, tío, tenía ganas de una pequeña batería. Además ha sido corta, está bien. Ha estado bastante espectacular como se veía, como le pegamos los cañonazos. Bien, y encima pillamos dos, mira, para la colección. ¡Hala! Y lo vamos a meter ahora ahí. De hecho, este que tomé este puerto para nosotros. Venga, ahora a trabajar para nosotros, vosotros. ¿Quién es el que...? ¿No? ¿Este o este? ¿Qué dice? ¿Tu camino ha sido bloqueado? ¿Con quién? Ah, que no tengo punto de movimiento. Vale, no pasa nada. Bueno, tenemos otra ruta de comercio. Tenemos a... este, vamos a echar un vistazo. Porque aquí tenemos a... Son franchutes. Lo que pasa que realmente... A ver, no se me han quedado muy tocados. Pero bueno, no estaría mal que nos fuésemos a reparar. Con vista a Inglaterra. Porque si ahora conquistamos París, se van a ir al carajo eso. Venga, pues vamos a pasar el turno. Tenemos el dinero justo, mucho cuidado. Hay solamente para ir reponiendo lo que estamos haciendo. Podemos dejar de construir ciertas cosas que de momento, mira, Polonia al final
no me va a hacer falta. Y esto ya tenemos todos los polacos. Vale, me voy a quitar este que son 12.000. Vale, 9.000. De aquí, de Königsberg, ¿no? ¿De quién era? Ah, de Gerams, que lo acabamos de hacer. También lo voy a quitar de momento. Venga, ya tenemos ahí un colchoncillo más grande de esta gente. No, de Berlín podríamos. Lo que pasa es que Berlín viene bien subir esa represión. De Praga. A ver, ¿cómo estamos? Sí, me voy a ahorrar el gran arsenal este. Bueno, pues vamos a pasar. En el siguiente vamos a ganar 32.000. Me han comentado la posibilidad de ir cambiando, pero es que el tema de los impuestos nunca me gustan tocarlo mucho, porque en realidad lo que se gana a cambio no es suficiente, por mucho que le subas a los ricos. Mira, vamos a hacer una demo. Subimos a los ricos, ¿vale? Cabronamos a... este principio. El problema es cuando conquistamos. Y bajamos... Mira, así simplemente ganamos... 32.000, unos 8.000 más. Si bajamos a los pobres... Vamos a esta zona un poco más tranquila, creo que más. Y cobramos 33.000. Ahora en el estándar. Este le hemos subido la... 8.000 en realidad no es nada. Tan solo cabreamos a Lituania. A cero, tío. Aunque le vayamos a llevar guarnición. Venga, vamos a dejarlo así, porque ya digo, 8.000, en realidad eso se va en un edificio. Vamos a mantenernos así de momento, ¿vale? 32.000. Mientras que sea simplemente para reparar y para mantener tropa, me viene bien. Venga, vamos a pasar. Que no es tanta diferencia. Tratado de paz, los franceses, ¿no? Tratado de paz con Bavaria, no, hombre, Bavaria no, que ese es el siguiente que va a caer. Otro se ha acojonado, han dicho que hemos hecho, hostia. Se creían que era el gilipollas yo, no. Ahora se arrepiente cuando han visto que Francia es un gigante con los pies de barro. Francia era solo nombre. En Inglaterra ha hecho un buen trabajo ahí de bloqueo, lo ha dejado en la miseria, es que no tiene nada. No tiene ni un ejército, o sea, será dura la toma de... En su guarnición será la guarnición de élite, pero aún así no tienen ni con qué con atacar ni nada de eso. Nota de protesta, me da igual. Van a ver en Brandenburgo una rebelión armada. Vamos a ver. Vale, más con espionaje. Reclutamiento en Dinamarca. Venga, tenemos 86.000 en Florida. En el mar Báltico. Muy bien. Pues sí que hay, esto sí que me lo tengo que gastar, ¿vale? Porque esto es poco y sin embargo hace que esto se quede tranquilo, ¿vale? Para que podamos irnos de ahí. Tenemos reclutando aquí algún... Sí. Bueno, los daneses. El ejército este que en principio se iba a ir a América. A ver, me interesaría ver qué pasa si lo quito. Menos uno. Y ahora meto aquí la guarnición. Vale, perfecto, vale. Ah, sí, sí. Vamos allá. Vamos de camino a América. Vamos a embarcarlo. Podríamos... Hostia, ahí no es. Podríamos ahorrarnos quizá. Y que las tropas... Y que la... Canadá y todo eso se independice. Pero bueno, vamos a probar. Si podemos quitarle cosas. Venga,
vamos a embarcar el ejército del norte, se va a ir a América a apoyar, porque allí nuestros dos camaradas se están dándolo todo y todavía falta. Después tendremos que venir aquí a Nos vamos allí a América. Pues lo que tarda en llegar, ¿no? Está simulado bien en realidad y el tiempo que debería tardar, ¿no? Bueno, venga, el comandante Benjamín va a solicitar la rendición de Estrasburgo. ¡Ríndanse o serán masacrados! A ver, guarnición. Repuse. Hostia, y fíjate lo que viene ahí detrás, a ver. Bueno, no veo el mapa. Asentamiento. Edificación. Mantenemos el asedio de momento. Venga, justicia aquí. Vamos a. Esto está arreglándose. Gutenberg está pacificado. Este está asediando, ¿no? ¡Guau, lo que tiene este! Me gustaría que salieran. Le diera el pelicatillo. Vamos a. ¡Hostia, qué pedazo! 84 esto. Claro. En teoría. Contra el asentamiento es mejor porque en el campo de batalla, porque están dentro encerrados y no pueden subir a los muros. Este quizá nos interese atacarle, ¿vale? Vamos a dejarlo de momento. Vale, tenemos aquí a la cartufe. Bien, vamos a poner esto. Le vamos a poner esto y vamos a pacificar esto rápidamente. A ver. Hacemos. Vete tú por aquí. Vamos a intentar ver qué hay en esta. Yo voy a pasar un poco más acá. Tío, es que está la miseria. Es que no tiene nada. No tiene nada con qué contraatacar. Esto va a ser pan comido. Vale, este ejército aquí. El de Bavaria. Alguien tiene que atacar a Bavaria. Ah, sí. Era el ejército del Don de Ángel. Va a ir a Bavaria. Venga, a ver, aquí hay aquí. Canarios a caballo. Élite, regimiento de prusianos, de élite, tío. Que trabajan para ello. Guardia de Corps. Buah, esta batalla puede ser muy guapa. Vale, vamos a dejarlo así ahora mismo y ahora haremos. Vamos a ver el orden de las batallas. Vale, vamos a ir moviendo. Primero vamos a organizando la guarnición. Este, ¿quién es? Este se va a ir a Hanover. Es guarnición. Vale, menos uno. Vamos a meterle a este aquí. Ah, este está puesto. Vale. Hanover está menos uno. Vale, tenemos aquí a nuestro emperador que va a París. El que tiene que ir a París, sí, señor. Ahora, necesitamos que este. A ver, ¿qué tenemos ahí? Vale, guarnición. Este se va a encargar de Brandenburgo. Así que movemos este ejército. Lo movemos fuera de nuestro suscriptor. Esto se quedaría menos 5. Vamos a meter al ejército de guarnición. Y este sí que lo va a pacificar. ¿Ves? Se queda pacificado totalmente. Además, le vamos a añadir las dos milicias de guarnición también. Y de momento, pacificado para que nuestro ejército pueda marchar más adelante. Vale, además, aquí tenemos 7.000, pero sí, merece la pena. Vamos a pacificar esto a base de putiferios, que es lo mejor. A ver, teníamos problemillas en Polonia, no en Lituania, no estaban. Bueno, ahora sí están convencidos. Venga, artillería que avance, Dios, qué lo malo que de reclutarme aquí tan lejos. Vete por aquí a Königsberg. Mims. Vale, tiene su. ¿Cómo estamos aquí? Es que la infraestructura tarda tanto, tío. 27.000.
No hay nada raro. Lo que ya mismo tendremos disponible en tres turnos, tío, la percusión. Y este, claro, la doctrina de Suvorov estará disponible. Fíjate, y nos abre además los granaderos del Báltico, de la división de la flota del Báltico, y Suvorov Regimiento, tío. Qué bueno, ¿eh? Nos abre estas dos unidades, estas 45, 35. Bueno, normal, no está mal. Buena estadística en cuanto a combate, resistencia y eso. Y esta, el Suvorov. A ver, el rango. 135, vale. 125, 45, 35, 12, 15. Bueno, tampoco es que. Sí, que son la hostia, ¿no? En cuanto a. A rasgos de combate, pero en estadísticas propias de la unidad no es que se vayan mucho, pero bueno, son unidades de línea. Y únicas, por lo que molaría llevarla. Nos quedaría también. Percusión. Bueno, esto sí lo vamos a hacer porque está esto aquí. ¿Esto qué le da? Más 4 mantenimiento todo el ejército, más 6 de. Bueno, esto es lo que nos cuesta todo más. Reduce el impacto de la lluvia en los disparos, un poco más. Y nos encarece el ejército un montón. Hay cosas que. A ver, cuando vas muy sobrado, si la campaña durase hasta mucho más avanzado que edad, que puedes subir todo, sí, pero hay cosas que no te importan por mucho. Esto. Mantenimiento, más 4 todo el ejército. Incrementa, eso sí, incrementa la eficacia del disparo de la unidad en más 1. Puede ser interesante. Y aquí incrementa. ¿Cuál he dado? Este incrementa más 1. Este incrementa otro más 1. Y también la recarga de las carabinas en menos 1. Pero claro, carabinas para, bueno, para los dragones y tal. Bien, ¿este que le faltaba? Granos. Claro. ¿Qué esto implica hacer? Va a quedar ahí. Vale. Ya. Vámonos a ver qué me queda pendiente por aquí. Ya tenemos todo. En todo caso, nos cargaríamos ya a Bavaria. Me gustaría que lo de Estrasburgo salgan solos, ¿vale? Porque nosotros tenemos aquí el comandante Benjamín, casi todo artillería, caballería. Aunque tenemos 6 buenas unidades también. Bueno, ya veremos. Y aquí. Igual, aquí. Bueno, igual no. Aquí me interesa en Colonia asaltarlo. Porque si esto se encuentra dentro de la. Del asentamiento. Y no solo entra dentro del asentamiento, se encuentra dentro de la fortificación. Lo que no sé es si esto tiene fortificación. Aparentemente sí o no. Si tiene fortificación, no valen para nada. Porque no pueden disparar a través de ahí. Ahora, como está en campo abierto, esto lo puede destrozar. No sé, pero tiene una mala pinta. A ver, cada cartofe no se puede ir hasta que esta gente no llegue ahí. Y tenemos aquí alguna unidad especial. Bueno, sí, voluntario, milicia. Que tiene guarnición. Venga, esto sí hay que gastarse la pasta. Porque son unidades que se van a quedar ahí esperando para ayudarnos. Pero no. Vale, vamos un momentillo, América. Tenemos pendiente varias cosas. Este. Desembarcar aquí. Ah, tío, no hay nadie. Esclavo nada por el chico. A ver, vamos a tomar esto en automático. Esto no tiene ningún sentido porque. Salvo por ver esta gente. A ver, vamos a utilizar rendición. Y si no, mira. Más que nada por verlo actuar. Tampoco hay mucho que ver, pero. 55 precisión, 60 precisión. A ver. ¿Nada? Venga, pues vamos a atacar, venga. El general Jorge Montero va a atacar la Martinique. Que estamos encarrilados, ya tampoco. Venga. Venga, vamos allá, más que nada por ver esta unidad en acción. Esta batalla no debería ser muy problemática.
Vale, la artillería donde está dispuesta, aquí. Está en el mejor de los sitios, desde luego. Me la voy a poner aquí. Pues más o menos tiene más ángulo. Los arqueros a caballo. A ver, los indios. Vale, lo vamos a poner. Por aquí, para que rodeen. Estos venidos por aquí. A ver. Los bandidos, ¿sabéis los bandidos? Oye, los bandidos tienen una buena. Y estos de aquí. Rango 85-51 de precisión. Estos sí que siempre han sido temibles, tío. Y tenemos después a los irregulares estos, que tienen 56 de precisión, pero una recarga súper mala. Pero estos sí. 63 de precisión, recarga muy aceptable. Vamos a llevar a estos prácticamente, quiero verlos en acción, porque estos. Salvo que estos valen solamente para lo que valen, para ser de ahí de bulto. A ver. Esto lo vamos a llevar, lo vamos a poner así en una línea. Son irregulares. Y esto vamos a emplear dos de ellos por este punto. Y dos de ellos por este otro punto. Bandidillos. Tienes, ah, en general, realmente puedo. ¿Están allí? Venga. Mira, los vamos a colocar así. Vamos a llevar estos a rodearlos por aquí. Son los que disparan. Venga, los bandidos sí, mola. A ver. Venga, los bandidos nos vamos a ir por este flanco. Y vamos a llevarnos ahora a los indios. ¿Quién es? Bandido. Vamos a llevarnos, a ver, este. También, los indios son estos. Venga, vamos a llevárnoslos hacia acá. Y mira, vamos a ver si podemos acribillar a estos. A ver cómo quedaría esto. Vamos a echar un vistazo aquí. ¡Hostia, los clavillos, político! ¡Hostia, son los que se están llevando toda la mandanga! ¡Pero bueno! Estamos trabajando todo el día en el algodón y encima nos envía aquí. ¡Conejillo de India! ¡Ay, con su piratilla al frente! ¡Claro que sí, hombre! Tenían que controlarlo de alguna manera. Vamos. ¿Dónde estamos? Tío, ve, lo sabía que estos no están corriendo. No, hombre, tío, estos movimientos han de ser rápidos. Se van, todo Dios, ¿eh? Venga, vamos. Sí, vamos. Caballería. Venga. Vamos por allá, venga, vamos. A ver, si los arqueros, quiero ver los arqueros, a ver si tienen precisión. Pues es que no llegan ahí. Venga. Hostia, que también nos estamos dando ahí. Venga, vamos a ver. A ver esa flecha. Venga, esa flecha, quiero verlos ya. Buah, las flechas son súper efectivas, la verdad. Porque están ahí entre ellos. Ahí. Venga, vete por aquí tú.
Ah, no, se van. Hostia, no han durado nada, Mira, mira, mira. Pero mira, se hacen fuego amigo, tío. Es que lo que me da un coraje es que se disparen entre ellas, tío. Se están haciendo fuego amigo, tío. No me jodas. Rápido, vamos. Se hacen fuego amigo, tío. Venga, a ver si ahora bien dispuesta. Esto dentro de los cañones y esto. Bueno, yo quería ver en acción a esta gente de aquí, tío. ¿Vamos a poder verlo o no? Ahí parece ser que vienen, vamos. Y estos de aquí. Que se han enzarzado al ataque esto, gente. Con los esclavillos. Mierda, me han pillado esto. Venga, esto es lo que yo quería ver. Estos tienen una precisión muy buena. Venga. Eso es. ¿Vale? Así que la han cagado ahí. Se nota la precisión cada vez que disparan esto. Lo que pasa, a ver. Vamos. Vale, disparan por línea, mamones. Vamos a intentar ir por aquí rápido. Ya vamos. ¿Qué ha pasado aquí con esta gente? ¿Dónde estáis vosotros? Ahí. No, a ver, se han pillado todos. Venga, a ver, quiero ver. Sí, sí, caen, caen de lo lindo, ¿eh? Se nota la precisión. Y esto porque todavía no están disparando. No sé qué hacen, haciendo un collardo, ¿no? Si sí se nota la precisión. Y estos se han quedado ahí atontados, perdidos, tío. Así le hemos rodeado. Ahí están, estos son españoles contra la de Florida, luchando por la causa. Yo, ¿cómo caen? ¿Cómo cae? Venga, vámonos a por estos.
Vamos a preparar la caballería por aquí. Y mira, este que se encargue de... ¡Hostia, que lo indio, mierda! Mierda, que le están disparando y no me había dado cuenta. ¡Vamos! Menos mal que son malos. ¡Venga, eso, tío! ¡A la carga! ¡Cortad cabelleras! Esto ya... ¡Indio hablando ruso! ¡Vamos! Vale, los indios sí tienen que tener una buena carga, ¿no? A ver... Bueno, sí, sí, el cuerpo a cuerpo son muy buenos. Ahí está, fuera, fuera. Los cañones fuera. Venga. ¿Estos están aquí metidos en medio? Vamos a tener que cargar con estos por detrás. Mucho cuidado. ¿Cómo se han metido ahí en el bosque? Han hecho bien, tío. Se han puesto esto para el flanco. Se han colocado. Me ha gustado lo que ha hecho la IA ahí. Una táctica coherente. ¿Por qué se ponen siempre en esa posición para disparar, tío? ¡Venga, los bandidos vienen! ¡Atención! ¡Ahí está! ¡Cazafortunas españoles! El fuego amigo de la hostia, venga, ahí. Ahí está bien. Bueno, están graciosas esas unidades, son decentes, ¿eh? Se pueden con eso defender. A ver, contra un ejército de Inglaterra colonial, bueno, sí, con táctica de guerrilla con esta gente, súper bien. Son la caña, pero son, están muy bien. Martic, Nick es nuestro, vamos a arreglar esto, que nos vale 2000, por eso digo, arreglar. Venga, vamos a arreglar el ejército, a ver cuánto me cuesta, 2000, otros 2000 más. Esto de momento... Arreglarlo... le puedo hacer... ya estupa lo que da, le quitamos esto. Si le pongo una fortificación, me da 2 de represión, sí. Y me lo voy a gastar. Vale, estábamos ahora pendientes de... De aquí, ¿no? De desembarcar en la Guayana Francesa. Y lo íbamos a hacer con este ejército. Que va a embarcar aquí. Venga, el ejército de Pablo Winter, infantería marina ahí, descarga. Vamos allá. Venga, Yeye, vamos a desembarcar en la Guayana. Banda, vale. Y Nassau está medio bien, sí. Ahí. Estos tienen contraguarnición, pero bueno, vale, venga, vámonos a Europa y aquí sí vamos a atacar también Bavaria. Me interesa Bavaria y el de Pelicato, si es ¿dónde está? Aquí. En Colonia, si Colonia... Ah, bien, no...
Ah, bueno, pero no tiene la traza grande. No tiene la traza grande. Pero la chica sí, ¿no? Venga, vamos a atacar aquí. No quiero que se haga esto también. Y además, vamos a aprovechar los ataques en verano. Para que no nos salga mal tiempo y tal. Y entonces, podemos, yo creo que podemos hacer todos los ataques. Pues subes. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es que aprovechando el verano, porque si no... Venga, vamos a atacar con Pelicato. Y bueno, miedo me da esto. Si están dentro de la fortificación no pasa nada. Si están fuera... Tienen que emplear la caballería a fondo. No hay mucho. Venga, vamos a ver cómo sale esto. Qué campo abierto ellos con esa artillería. Seguimos perdiendo. Qué chulo, tío. Si pudiéramos nosotros reclutar esa artillería ahí especial. Vale, fuerte. Vale, pues su artillería ahí no tiene nada que hacer. Si está dentro y si está fuera hay que ir a... Están fuera, ¿no? Y si está dentro, si está fuera hay que ir a por ellos, pero vamos, echando usted. El fuerte es chiquitillo, así que lo que vamos a hacer es buscar, a ver, una buena posición de disparo. Esto es demasiado cerca. Pero desde aquí no fallo, desde luego, con todo esto. No, no puedo aquí. Y el despliegue, ah, no, esto aquí no me interesa. El ángulo este que hace. Tío, las montañas estas me perjudica a mí para... Yo disparar con soltura. Podemos abrir la brecha allí. A ver. Mucho cuidado, podemos dispararle ahí. Este también. El pelicatillo. Es que no llega el pelicatillo, tío. Si lo pongo ahí. Bueno, sí llega, ¿eh? Más o menos llega el pelicatillo. Lo vamos a dejar ahí. Ah, tío, es que da aquí, tío. Es que aquí. Ay. Lo malo que es que hay mucho montículo por medio. Y esto, a ver, desde aquí. Ahí no llega. O aquí no llega, la artillería ahí. Bueno, lo podemos poner en... Desde aquí no estaría mal. Desde aquí, desde la montaña. A ver, casi mejor. Los tenemos más... Eso es. A ver, morteros. Los morteros aquí. Le vamos a poner así para que... la otra artillería. Vale. Y los pelicatillos, ¿sabéis? Sí, en esta posición. Vale. A ver, vamos a dejar bien preparado el tema de la caballería. Vamos a poner una por este lado. Vamos a poner una antidisturbio también por aquí. Y vamos a poner este y este. El otro extremo. Y escondido. Vale. Vamos a mandar, mira, tenemos los piqueros.
que cada uno podría ir a bloquear una puerta. Está aquí. Vale, ahora tenemos ingenieros que los podemos poner. No sé si realmente van a venir aquí o no. Está claro que vamos a disponer de la una de las guardias. La vamos a venir desde este punto. Y vamos a mandar a este. Es que no voy tampoco muy sobrado de infantería. Este otro punto. Ah, casi me un poco abierto. Si me dispara. Después lo junto, ¿vale? Cuando abramos brecha. General. Tienes aquí. Y se me ha quedado ahí una guardia ahí, ¿no? Vale, venga, planes. Destruir, vamos a destruir el muro. Aquí le he dado. Se ha llevado a alguien. Ah, este. Destruir el muro este de aquí. El otro que dispare donde quiera. La artillería la tiene fuera. ¡Mierda! ¡No sabía! ¡Vamos a la carga! ¡Guau, tío, La tiene fuera. Ahora sí no hace daño. ¡Mucha pupa! Esos cañonazos, tío. Artillería, a ver, mortero. Hostia, me ha pillado. Esto sí. No me lo esperaba. El pelicatillo está disparando a su bola. La caballería de allí, a ver, ¿dónde está? Vamos a rodear. ¡Míralo! ¡Que están aquí también! A ver, no. ¿Sabes? Corre, hay que eliminar esa artillería. Venga, bien. ¡Qué cañonazo me han pegado ahí! Pero ¿quién ha sido, tío? ¿No habrá sido mi de este? A ver, este... voy a pasar de esto porque no sé si ha sido yo o si o quién ha sido. ¿O han sido los desgraciados estos? No. ¡Hostia, qué cañonazos, tío! Me están metiendo ahí. Bueno, han desplegado bien. Mira, mira, que me rompen, tío. Es que esto no sé quién le ha dado, si ha sido fuego amigo o qué. Carguemos. Carguemos contra estos mierdecillas, rápido. Venga ahí, los antidisturbios, vamos. Los antidisturbios a caballo tiene que ser esta vez. Antes de que me peguen un zamburbiazo. Yo creo que disparan ahí sobre la marcha, venga. Menos mal que teníamos ahí los antidisturbios. A ver, eso es. Vamos a acabar con ellos. Rápido, a ver. Tú carga con este antes de que venga. Venga, uy, que me están disparando. Venga, vamos. Bueno, mal, que mira qué pedazo de cañón, chaval. Hace un daño tremendo, vámonos corriendo, vámonos. Antes que nos disparen. Bien, aquí hemos hecho lo nuestro. Perfecto. Sales allí. ¿Quién son los que...? Ah, tenemos... ¿esto? ¿A dónde están disparando? ¿Llegan allí en serio? Venga, nos colocamos aquí. Pero ya fuera del alcance de los niños, Chaval, que me están dando desde ahí, Este, a ver. No, no llega. Pues pégale aquí, pégale aquí. Pues pégale aquí, tío, ya que está. ¡Vete, vete, vete!
Venga, bien. Vale, venga, vamos allá. Mira, los pelicatillos están pegando, no, es que no se ve. Venga, preparaos para irnos con... Además que vienen, caballería. Vamos, infantería de la guardia, vamos rápido. Dejad la flota, vamos. General. Mira, hemos roto una brecha, bien. Vamos ahora con estos a romper esto de aquí. No, a ver, joder, ya le he dado al que no es. Yo. ¿Dónde está este? Venga, vamos. El otro es el que movió sin querer. Vale, mira, este se podría quedar aquí. No es por nada, pero esta guardia te quiero aquí ya. Mejor tú, porque te vas a hacer aquí la picha un lío rápido. No, a ver, tú aquí. Dios, que se deselecciona la cosa. Vamos. Atención. Podemos hacer el cuadro cachondo. A ver si me atacan. Rápido. Bien. Perfecto. Ahí está. Se tiran de cabeza. Bien, bien, bien. Han caído, han caído. Guardias, disparen. Y tú avanza por allí. No, no disparen, no, no. Vayamos que hagamos fuego, amigo, ahí. Me falta una guardia, este. Que va ahí como Pedro por su casa, tío. Venga, sigamos avanzando en cuadro. No, en cuadro no, avanzan como en ese de los premios. Vamos, vamos. ¿Quiénes son estos, tío? Hostia, el general ha salido ahí por toda la cara. Vamos a avanzar con estos de aquí. ¡Cuadro, cuadro! ¡Hostia! Mierda, me ha pillado ahí. No me lo esperaba. Dispare. Ah, se estrellan contra el cuadro. Vamos a cambiar de plan, ¿no? Cuadro. Venga, bien. Están cayendo, están cayendo. Venga, sigamos avanzando con la infantería. Bueno, nuestra guardia. Vamos nosotros allí a taponar aquella brecha. Antidisturbios, no, todavía no. ¿En serio? ¿No, no podéis con el general, tío? Venga, ahora sí. Vamos a taponar aquí. Venga. Nos metemos en la puerta y nuestras unidades se colocan ahí rápido. Venga, esta de guardia se va a colocar aquí.
Hemos abierto la brecha. Ahora, estos cañones, vamos a ver si podemos darle a toda esta peña de ahí. El pelicatillo podría disparar allí. No llega, ¿no? El pelicatillo podría disparar aquí, quizás sí. A ver si podemos abrir esa brecha. Retiraos un poco. Venga, guardia preparada. A flanco. A flanco. La herradura de la muerte, vamos. Esto se ve bien, bien. A ver, a ver. Quería hacer una formación, no me da tiempo. Venga, estos a... Oye, estos quizá los pueda entrar aquí. Pero ya, la guardia rápido. Y podríamos aprovechar y meter los antidisturbios al caballo por aquí también. Venga, ahí está. Ahí están nuestros piqueros bloqueando las puertas. Hostia, aquí han querido también bloquear puertas, ¿eh? Venir aquí rápido por este lado. Menos tú, tú te vas a quedar aquí. Por si acaso. Venga, bien. Hostia, estos son los prusianos. Ah, no, son milicias. Ahí está, ahí están cayendo. Míralo, el capitán. ¡Oh, me han mandado! Venga, bien. Aquí tenemos en la guardia. Vamos a disparar ya allí. Sí, ¿qué hacéis? ¡Vamos! ¡Que me pueden reventar! ¡Oh, nos van a reventar! Pero mira, esto le estamos dando. ¡Venga! Joder, mucho están tardando, ¿no? Esta peña, como los cañones, están disparando en donde no deben. Y mi artillería... No es por nada, pero... Uf. A ver, me voy a poner así en esta posición. Mira, estos siguen luchando ahí. Estos también. Vale, bien. Estos vamos a escalar el muro por aquí. Oye, no, ¿qué coño? Estos vengan por aquí, perdón. Ahí. Venga, disparen. ¡Esa guardia! Vale, este ahí no le hacían nada. Venga. ¡Disparen la guardia! ¡India se! Ya, mira el capitán Furilo. ¡Qué vacilo! ¡Aguantad, hostia! Y ahí van cayendo poco a poco. ¡Ah! ¡Que se con el culo la boca, no joda! ¡Pero con su pajilla la boca ahí! ¡Hostia, le ha caído el techo encima! ¡Ja, ja, el capitán! ¡Qué bestia! Eso sí, la artillería, que se le ha ido la pinza. Eso sí, la artillería esta, que es una bestia. Le ha caído el techo encima al capitán. Venga, eso es. Nos vamos a mover. Estos aquí, rompemos, dejamos que la brecha sigan cayendo. ¿Y estos quiénes son, tío? Vale, vamos a enviar a la otra, a los Cusarea por ellos. Estos vamos a dejarlos otra vez por aquí. Venga, hemos entrado ya. ¡Vamos!
Tío, se están matando entre ellos, fijo, eh. Vale, a ver. Joder. Tú así. Y tú a por esto directamente, vamos. No, vamos a dejar que le sigan disparando ahí. Y vosotros disparad ahí, a ver si no se mueven. ¡Apunte! Ahí, por la retaguardia, los defensores. Dios, los piqueros como aguantan, qué bueno. Para eso los quiero, son antiguos, pero para bloquear puertas son buenísimos. Venga, sigamos disparando. Otra línea. Venga, poco a poco socavando ahí la integridad. Guau. Aquí están reventando. ¡Mira ese! ¡No te ha caído, tío! ¡Hostia, ese! ¡Ha ido el carajo! Guau, tío, están ahí reventándome con la artillería. Vamos a pillar el sitio. Mira, este bien podría venirse aquí por la retaguardia y podemos hacer avanzar a este por aquí. ¿En serio, tío? A ver. Tío, ¿ves? Es que esto es lo malo. Mira. Si atacan así, esto hace fuego. Mejor venirse aquí, a ver. Antidisturbio a caballo, no hace falta. Vamos para allá. La infantería no es buena ni para eso, vamos. Veníos aquí, rápido. Venga. Y estos dos que entren para acá. Rápido. Apunten. ¡Fuego! A bocajarro puro, tío. Serían, qué duros son. Venga, tío, no me fío. Hay que ponerse desde aquí. Ponernos desde aquí, rápido, porque si no nos van a pulir. Rápido, rápido. Es que se quedan delante los cañones y ellos siguen disparando. Y lo que realmente parece que eso, mira, me van a reventar. La mierda de cañones estos. Venga, si los tuviera yo, tío, qué pillería. Joder, a ver. Rápido, antidisturbio, vamos. Que le vamos a disparar ahí unos disturbiados. Vamos. Vale, estos ya están ahí. Nos metemos aquí. Bueno, pero no es inteligente todo eso. Vamos para allá y vamos a dejar solo uno. Aquí. Ah, por fin, la artillería enemiga lista, ¿no? Vale, ya no hay ningún problema. Vale, cañones. Ya vamos a ganar esta. Tío, está guapa esta batalla así dura. Pero es que lo de los cañones ha sido bestial. Si esto lo llegan a desplegar bien por ahí, uf, un campo abierto hubiera sido bestial. Más tienen una recarga por lo que se ve rápida. Tío, esta gente no se muere en la vida, tío. Venga, eso, antivirtual. Capitán, le hemos pegado unos bolazos de goma que le hemos dejado tonto ahí. Ay, sí, señora, no, por culo ya, hombre.
¿Podrán disturbiar a esta gente? ¿Los pelicatillos pueden darle a este? A ver, no antidisturbio. ¿Pueden o no? A ver. Pero los antidisturbios que tienen balas. Quizá. Les valga. No sé si va a llegar a ir a la muralla. Vamos a ver. Venga. Dándole al zamburrio. Venga, quiero ver si hace o no. Y se dispara una bolilla al canfor, a ver si da. Uy, ha caído ahí. A ver, ahora. Ahora sí, sí, sí. Hostia, pues por la muralla me vale, tío. ¡Guau! Si lo llevo a saber. Esto para las murallas es buenísimo. Los antidisturbios explosivos son muy buenos para las murallas, sí, señor. Quedaos ahí. Mira, mira, míralo. Mira aquí, ve. Que se, pues, se van a rendir ya. Pero hostia, qué bueno para disturbiar a la peña desde la muralla, ¿eh? Muy bueno, tío. Mira, 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 mira. Ahí, ahí, que no me lo pierdo. Ah. Muy bueno, sí, señor. Hostia. Acabamos de averiguar ya algo tarde de que esos antidisturbios explosivos molan un montón en la muralla. Bien, y entonces asumibles las pérdidas. La guardia 307, los piqueros en 231, la guardia 200. Pelicatillos, tío, unicornio 52, no está mal, está en una posición. Que no podían hacer mucho. Tomamos colonia. Vamos a ver ahora. Mira, vamos a hacer el Clanek Rathaus. Máximo de represión 15 de bonus, tío, la provincia. Claro que hay que aceptarlo. Está claro que hay que reponer las tropas. Sí, tenemos dinero, para todo esto. ¿Cómo se queda aquí la peña? A ver si esto permite o no. ¿Este colegio es de aquí? De colonia, ¿no? Vale, pues vamos a empezar aquí a echar cosas abajo. Esto fuera. Esto que será también católico. Fuera también para poner el nuestro. Y así pacificamos esto. Y colonia, esto fuera también. Y nada, a base de putiferio se arregla esto. Le vamos a dejar. Nos uno. Bien, vamos ahora a la conquista. Vamos a ver qué podemos hacer con esta caballería. Esta es que en realidad me interesa que salgan fuera. Para arrasarlos con la caballería. Vamos a dejar ese momento. Lo que sí vamos a atacar es Bavaria. Llegamos a la batalla de Bavaria. Batalla de Bavaria. Con el general Ángel, con sus viudas cachondas y los cosacos del Don, que son muy buenos. Vamos a ver. Tenemos artillería ahí de sobra para romper los muros. Tenemos ahora una del 12 y de 24. Bueno, ahora sí, sí rompen. Exigimos rendición. Como siempre, le damos la oportunidad de salvar sus vidas. No quieren, al ataque. Venga, el general Ángel al mando del ejército del Don va a conquistar Bavaria. Unas batallas hemos echado, ¿eh? Los antidisturbios explosivos para las murallas, qué buenos, tío. Para limpiar una zona ahí. Pasa que tarda, es muy peligroso. Tardan tanto en posicionarse y disparar que, como ellos empiecen a dispararte rápido, te pueden diezmar la unidad. Pero así para desalojar cuando están en confuso, sí. A ver, vamos a romper.
me gusta este franco. No sé por qué me gusta siempre por este lado. Y habría que ver, porque aquí tienen esto y aquí tienen... ¿Qué más? Mira, voy a romper esta vez por este lado. Vamos a situar toda nuestra artillería aquí. Y vamos a barrer esto. Verde. Están solapados, tío. Ahí está. Está el general. Claro, que se ha metido el general por medio. A ver. Vale, a ver. Vamos a ver. Vamos a poner a los regimientos de infantería de línea, simplemente. Que custodien esta zona. Atraemos ahí el fuego. Vamos a poner a los cosacos del Don. Los vamos a poner aquí fuera del alcance de los niños. Aquí. Vamos a poner a las viudas cachondas también aquí fuera. Para que no nos vean. Tenemos a... hostia, al hombre de la tierra. Vale, el hombre de la tierra... Voy a dejar también por aquí. Y ahora vamos a ver. Vamos a hacer... caballería custodiando el flanco. Estos arqueros a caballo custodiando esta zona y esta caballería de cosacos también custodiando esto de aquí. Vale, el general lo voy a dejar por aquí. Y tenemos mortero. Que mira, me va a venir bien aquí. ¿Llega o no? ¿Cuál es la línea? Yo no veo la línea, a ver. ¿Pues qué nos pasamos? Yo no veo la línea naranja. Yo creo que llego a cualquier lado, ¿no? Ahora está ahí. Ya está aquí. Hostia, que llego hasta ahí. Bien. Venga, le dejamos ahí la explosiva. Es que este es lo bueno, claro. Es del 20, es del 8. Y llega lejos. El problema... que no... tarda mucho en recargar. 16. Estos ya están demasiado lejos. Vamos a ponerlos por aquí. Y esto no. A ver, medio. Venga, vamos. Hostia, se me ha olvidado de decir. Vale. Quiero que me rompáis este muro en concreto. A ver, vamos a mirar si tienen artillería por fuera. Sí tiene, sí tiene. Cosacos, cosacos. Hostia, que se me ha ido. A ver. Tío, selecciónalo. Vamos. No sé si hay alguno más. Estos son cuatro de gracia, vais por ahí suelto. Vamos a echar un vistazo por detrás. Venga, mira, nos quitamos estos morteros, me imagino. Artillería, que la tienen ahí desmontada bien. Voy a posicionarme este un poco más cerca también. ¡Vamos! ¡Esos cosacos! Regimiento. Hostia, preparado. Vamos con este a escoltar. ¿Dónde está? Estos son mal. ¿Me da si se ven esos más lentos? ¡Vamos! Mira, 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 mira la artillería mamona. Ahí está. Lo malo es que atacan así de frente y ellos siguen disparando. Tío, eso no me gusta y te pueden hacer un desplosivo. Caballería, carguemos. Vamos a ir posicionando este que se venga por aquí. No me gusta ni un pelo lo que estoy viendo. Vamos.
A ver, hemos despejado a estos. Bien, venga, vamos a ayudar. Joder, estos ahora se quedan ahí bugueados, no saben qué hacer. Vamos. Han quedado como luchando, ¿no? ¿Qué les pasa? ¡Vamos! Carguemos. A ver, ¿dónde vaya a cargar? ¡Vamos! Uno se ha pasado de rosca, vamos. Venga, este vamos a... Bueno, ya creo que sí. Ya creo que sí. Vamos, vamos. De todas maneras, lo voy a situar aquí. Estos que vayan a por ello. Corre, que están disparando ahí. Míralo, míralo, mira la artillería. Venga, nos hemos quitado una artillería. Otra de caballería buena. Venga, se quedan ahí. Marraneados, vamos, hombre. Se va a quedar aquí escondido en el bosque. Ahí. A ver cómo va este flanco. Al 26%, tío, nada más, venga. Ahora, 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 ahora. Oye, ¿han vuelto? Son otros. Por si acaso vamos a apoyar allí, rápido. Estos son otros, tío. Hostia, creo que son mis morteros los que están disparando ahí. Uf, estos me han pillado de mala manera. Los saco. Estos no son los que yo estaba... Espera, mierda, me he equivocado. Este, rápido aquí. Voy a esperarlos aquí. Veníos aquí, rápido. Están cansados. Venga, mientras rompemos el muro. Tío, combate de caballería todo el rato. A ver. Venga, vamos a esperar, que son de la guardia, tío. Granaderos de la guardia, chaval. Esto no le ganamos con los cosacos en una carga. Así que es importante que ahora estos sean los que a base de flecha lo amortigüen. Este tiene una caballería flojilla. Venga, disparar ya, tío. Vamos a ver si podemos entretenerlo. Bien, bien, bien. Con la flecha, bien. Bien. Venga, eso es. Nosotros flechazo limpio, venga. Ah, estos son muy buenos, tío. Los Calmi, estos son buenísimos. Mira, mira, porque siguen, mientras que combaten uno, los otros siguen disparando con la flecha. ¿Eh? Sabía que podía confiar en ellos, bien. Venga. Perfecto. Bien, bien, ha salido bien la jugada ahí. Venga, Calmis, estoy contento con vosotros. Me voy a poner por aquí. Me voy a poner por aquí también yo a descansar. Oye, si mi mortero no hiciera el pollar de disparar aquí. Hemos roto brecha, que le queda 100%, venga. Hostia, guardia prusianos. Qué chulo están, tío. Voy a retirarlos porque a cañonazos me flipan aquí. Vamos. ¿Estos quiénes son? Milicia.
Bueno, este, en serio, vamos a forzarle que dispare aquí a ver si quiere. Guarnición de Bavaria. Todavía aquí le quedan veteranos. ¡Toma ya! Ahora sí ha caído en medio ahí. Ahí está, ahí está. Ahora sí ha hecho su burrita, bien. Otra explosión, bien. El centro lo estamos puliendo, bien. Tío, tenía que haberlo hecho desde el principio que disparara ahí. No, que creo que uno de los explosiones de allí fue de ello. No sé si tomar esta posición. Vamos a avanzar. Me voy a poner aquí, vamos a... Ya, estos siguen dando que te veo ahí, a ver. Si dan. Bien. ¿Dónde ha caído eso? Venga, al 71%. Mira, este en todo caso lo voy a dejar así, cuidando esto. Este que sea el que suba. Y este cuide esta zona de aquí. Esto, no sé si se está perdiendo alguna munición, que tienen un ángulo muy malo. Yo creo que ya hay que ir movilizando a las viudas, a los guerreros del Don. Venga, guerreros del Don. Ojo, este. Viuda cachondas, por aquí y por ahí. Y los hombres de la tierra que se vayan acercando también hacia acá, hacia el bosque. ¿Llegan allí? Los arqueros me lo voy a llevar mucho más allá. No quiero. Estos pueden sufrir, pueden atraer el fuego, pero los arqueros no. Ya son muy buenos para repeler la caballería enemiga. Venga, a ver si estos se suben ya de una zorra. Venga, ¿dónde están? ¿Os habéis subido por donde no debí o qué? ¿Dónde estáis, tío? Ya vienen, tío. Mierda. Ah, me van a pillar subiendo. No me dejan hacer nada así. Es que tardan mucho. Si se rompe esto ya de una vez. ¡Buah! Y encima, ¿quiénes son? ¡Buah! El regimiento de prusiano de la guardia, tío. Me van a cepillar, pero vamos. ¿Y si los mandara aquí a esta gente? Los pondría, no sé, por ver qué pasa. Esto, bueno, está entretenido ahí. Venga, a ver si rompemos esto ya. Hombre de la tierra, venga. ¿De quién era? Ah, los cosacos. Por aquí. Cerca. Venga, hombre de la tierra, vamos. Vamos. Lo mismo dicen de salir. Buah, tío, esto sí lo van a perder, tío. ¿Y si le disparase? Va a ser peligroso.
Venga, ¿qué le queda a esto, tío? 97%, venga, que vamos. Viudas cachondas, preparaos, que nos vamos. Cosacos del Don. Chaval, ¿esa artillería? Ah, que hemos roto el muro, bien. Vale, pues vamos a emplear esta artillería para ablandar esto de aquí. Uy, mira, mira quién viene. Vamos. En el otro lado también. Perfecto, estaba pensando de si movilizar ahora los arqueros a caballo y traerlos aquí. Lo hemos atraído ahí, venga, a ver si esta gente... El hombre de la tierra... Me lo voy a traer ahí al cuerpo a cuerpo a ver si llega, claro. Estas viudas cachondas. Ah, no, no pueden escalar las viudas cachondas. Vale. ¿Y esta gente? Hombre. Podríamos. Espérate, vamos a escalar aquí con los hombres de la tierra. O sea, son tantos, tío. Y a ver si puedo colocar esta caballería por aquí. Están escalando, lo apoyará todavía. Venga, ¿qué pasará aquí? Este está mirando para atrás y dice: oye, tú estás jodido. Fíjalo ahí. Venga, vamos. Vale, vale, pero llegamos nosotros a tiempo. Venga, rápido. Eso es. Vamos a esperarlos ahí. Un poco más. Venga, vamos a dejar que entre. Ahí está disparando. Mira, mira. No, no, a esos de aquí arriba no. Desgraciado, a estos de aquí. Tío, no. Ah, se ponen a disparar a lo de las murallas. A ver, veníos aquí, anda. Me tenéis contento. He desperdiciado una ocasión de oro. Venga, venga, disparar ahí. Vamos, que son vuestros, venga. ¿Vale? Ahora sí, a esto a los que pilláis, pero echando hostia. Vosotros quedaos aquí entre medias, ven. Venga, que vienen por ahí mucha gente. Venga, a ver. Vale, vamos a traer a esta también. Venga. Guay, batalla. ¿Por qué os quedáis mirando para allá? Una cosa que no entiendo esta gente. A ver. Claro, tío. Atención, esas viudas cachondas ahí. Venga, nos colocamos aquí. Nos colocamos aquí, rápido. Rápido, rápido, vamos. Las viudas cachondas ahí cortando pililas como demonios. Venga, vamos. Ya estáis en posición, podéis disparar de flanco. Castigando duramente al enemigo por el flanco. Que son guardias esto, venga. Y guardia. Las pililas de guardia valen más todavía. Se cotizan mejor en los collares. Vamos.
Mira, estos desgraciados disparando allá arriba, no, tío. A ver, ¿qué tenemos aquí? Joder, si es que se ponen a disparar donde no quiero que disparen. Venid para allá, vosotros, rápido. Bueno, bueno, sí. Esto es follón. No debí tomar esto porque he hecho que vengan y esto me ha jodido. Porque esto en vez de disparar al frente están todo el rato disparando ahí arriba. Venga, colócate allí rápido. Uf, caballería. ¿Y esto? Se han ido, tío. General 20, vamos, tenemos que venir aquí. Y podemos ponerle en grapilla. Mira, lo que sí podía coger el de caballo, montarlo. En este vamos a intentar que rompa esto. Oye, ¿qué ha pasado con mi caballería aquí? Bueno, más o menos podemos enfrentarnos a esto. Venir aquí rápido. Y la caballería. Eso es. Vamos. Venga, menos mal que esta gente son la caña, ¿eh? No sé cuánto va a durar. Mira, mira, mira el capitán. Ahí está, capitán Furilo, dispara. La viuda es cachonda y ya se le acaba la munición. Pues a cortar pilitas como demonios, rápido. General, eso es. Venga aquí. ¡Wow! ¡Qué combate ahí! ¡Mira este! Están desesperados, ¿eh? ¿Este ahí está? ¿Dónde está? Ah, están ahí luchando bravemente. Bien. Míralo. Ahí están, ¿eh? No, estos que se van a venir aquí, corre para luchar. ¡Vamos! ¿La caballería va a entrar aquí? ¿Sí? Venga, han dejado una puerta abierta. Los hombres de la tierra también van a entrar. Venga, vamos a pillarlos por detrás. Venga, nuestro general está ahí dándolo todo. Nuestra caballería viene y se va a enfrentar a ellos por detrás. Vamos. Venga, estos se van a venir aquí por detrás de ellos, rápido. No, a ver. Vamos. Batalla dura, Dios, lo del don esto. Venga, la viuda se va. Rápido, tío. Es que es el momento, si no se atascan mucho. Caballería, vamos, 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 vamos. El hombre de la tierra entrando, pero ya. General, retirada táctica. ¿Caballería? Vale, la caballería, bien. Vamos a intentar atacar ahí. Que no puedo cargar así. A ver, venid aquí, rápido, caballería. Vamos a intentar a ver si podemos liberar a estos. ¿Parar? Artillería. Mierda, esta. Y esta artillería, a ver si la puedo situar aquí, rápido. ¡Cargues!
¡Ay, no me da tiempo! A la guardia contra el general, vamos a ver. No sé qué va a pasar ahí. 21, venga tío, no vayáis. Bien, hemos podido contra ellos, contra la guardia, venga. A aprovechar. Así de camino nos quitamos de en medio. Ay, qué lástima. O sea, bueno, viene el hombre, vamos ahí. ¡Corre! Disparar ahí. El mortero. Y a ver. Este no le da, pero le voy a disparar ahí un zamburriato que va a flipar. Eso es. ¡Guau, tío! Salió como demonios. Venga, cargaros al general. Bien. Y vamos a ocupar la plaza. De esa manera, pero la vamos a ocupar. ¡Rápido! Aquí, a la plaza. Y que no nos mueva nadie. ¡Vamos! Somos muchos, hombres de la tierra. Venga, que viene. Que tío, esto ha sido el error. En subirme ahí arriba. Vete por aquí tú. Que ya quedan menos. A ver. A ver si puedo esto desplegarlo y ponerle ahí la metralla. Toma, ya le ha dado, ¿no? Le ha dado, sí, señor. Venga, tú pégale ahí. Toma ya, sí, señor. Venga, ¿hay alguno recuperable? No más. ¿Este? ¿Está? Uf. Vete por aquí. Estamos ahí comprometidos. Venga. Mierda. Tardan mucho en llegar, joder. Venga, a ver si la caballería. Ah, no van a llegar. Hostia, qué mamonazos, tío. El ejército del Don ha sido derrotado. ¡Vamos, hombres de la tierra! Estos son prusianos. A ver, necesito, tío, me ha quedado muy poca gente. ¿En serio? Venga, despliega aquí mismo. Da igual, vamos. Vamos a desplegar. Eso es. Desplegando. Y metralla. Esta caballería, tío. ¿Qué pasa aquí con vosotros? A ver. ¡Corre! No, tío. Tío, el hombre a tierra se larga. ¿No? Vale, tenemos que aprovechar ahora el momento de venir aquí rápido. Y esto, aprovechar para disparar ahí su metralla y sus cosillas. Venga, a ver si con la artillería conseguimos salvar la situación. ¿Cómo corre? Ahí está, con metralla de la buena, sí señor, venga. Toma, toma, a base de artillería. Joder, qué lástima, me han enganchado. ¿Cómo corren tanto esta gente? Mierda, ahora me han pillado aquellos por allí. Venid aquí, rápido. Y esta artillería, allí.
Joder, tío, qué mamones, tío. Que son... que son hombres chisperos, tío. Vamos a ver. Ahí está esa artillería buena. Sí, señor, vamos. Es que me los pillan aquí, no me dejan ni moverme, Mira, meterle una ahí. Una grapa ahí, buena, hombre. A ver, esa reventada. Hostia, tienen que cargar. Dispara, dispara. ¿Se van o luchan? Se van. Bien. La artillería ha cumplido, bien. Oye, grapillas al canto, chaval. Ahora sí está ahí a tiro. Eso es, venga. Bueno, a ver si con la artillería conseguimos. Tío, que batalla más agónica. Esto ya emplear ahí... micromanejo artillería ya. A ver, venga, a estos de aquí. Menos mal, tenía artillería acabado, he podido posicionarla. Bueno, esto lo vamos a reventar a base de grapa, ahí está. Pero bueno, la artillería, como no saca la munición, tenemos para ir reventándolo poco a poco. A ver, el problema va a ser las cargas siempre y cuando esto consiga... ¡Ahí está! Vale, vamos a darle el mortero a esta posición. Vamos a decirle a esto y a este que disparen aquí. Y mi general que se encargue de él para que no vuelva. Bueno, en realidad, a ver, ¿tienen cañones? No. Venga, a ver si podemos reventar esto. ¡Hostia, mierda! Que vienen otra vez los gilipollas aquí. ¿Qué sea? Los chisperos, estos siempre han dado una guerra. A ver. Joder. Mierda. Malditos chisperos, pensaba que se habían ido. Ya me han dejado sin movilidad de caballo, tío. Que se salven. Malditos chisperos, tío. Mierda, ya me han destrozado la batería. Estos están apoyando, ojo, Hay que haber ido antes, tío. ¡Vamos! Ahora, mira cómo se van de ahí, venga, bien. Veníos aquí, anda. La lástima ya, tío. Venid aquí, anda. Artillería. Vamos a intentar pegar bolazo del alcanfor aquí. Ya tienen mucha gente todavía, y yo sin nadie. A no ser que estos se fueran hacia allá. El general Ángel nada más ha quedado. Están ahí atascadillos, ¿Y si me llevase el general? ¿Llevar aquí? A ver si con un poco de suerte pudiésemos tomar esto. ¿Quiénes son estos? Ah, los de la tierra, están todavía por ahí dando por saquillo. Todavía no habéis bajado. Vamos a aprovechar para subir por ahí. Vamos a ver si el mortero puede estar aquí. Joder, con esta gente hay que dejarles más distancia. Salen como demonios, Están súper agresivos. Oh no, tío, esto no contaba con esto. La guardia, además, prusiana, tío. Con esto no voy a poder. Voy a retirar. Así.
Nah, esto no voy a poder así ya. General. ¿Esto quiénes son? Es que estos tíos todavía tardan en subir y me está trayendo esta gente. Venga, preparaos. ¿Pero por qué miran para allá, tío? Ah, no, van para allá. Vale. Si van para allá todavía hay posibilidad. Venga. Artillería, tú pégale a esta. Bien. Estos se han quedado ya atascados. Así que vamos a decirle al mortero que dispare aquí también. O a este en todo caso. Es el peligroso. Voy a generar el 20 por aquí. No disparéis si no hay nadie, tío. Se van a subir ahí arriba. No, vamos aquí. Venga, aunque los mate, vamos. No. O sea que esto es muy arriesgado. Se van a venir a por nosotros. Vamos, venga, a ver si dirá tiempo. De todas maneras, este general de Ángel está... Es de una estrella, ¿no? No sé por qué. Si muere, le daremos otro. Mejor. Le daremos nuevo ejército. Hostia, cómo se ha quedado. Hasta ahora ha sido invencible el ejército del Don. Esta gente es que son fuertes. Y todavía están bajando estos, tío. Desastre. Vamos a intentar, a ver, disimuladamente tomar esto. Rápido, rápido. Que no me vean. A ver si podemos tomarlo en el último extremo. Oye, me voy a meter aquí. A ver si con el rollo este. O los distraigo así aquí, no sé, de alguna manera para que los distraiga un minuto, venga. Dos minutos. Vamos a posicionarnos. Oye, si esto disimula. Vamos a ver si... Bien, se han quedado ahí como bugueados. Estos... Se han quedado como bugueados. Venga, vamos a ver si... Pues esto ya es un poco marranero, pero la cuestión es ganarlo para que no perdamos el ejército. Vamos allí, vamos allí. Mierda, que se va. Yo creo que esto ha pasado desapercibido. El general está ahí escondido. Esto no se da mucha cuenta. Venga, a ver si un minuto. Molto longo en el Bernabéu. ¡Vamos! Mierda. No me va a dar tiempo. Y me estamos atrayendo a esta peña. Joder. Bueno, ya solo me queda rezar, pasar el tiempo y esperar. No sé si voy a llegar. Creo que no. ¡No! ¡Muere! ¡Muere!
Muere, tío. Muere. Nada, vamos a tener que aceptar la derrota aquí. ¿Se va a escapar el general? No. Venga, aceptamos la derrota. Buena derrota, sí señor, bien jugado. Bueno, haremos al pobre general Ángel. Se la ha currado, pero... Es que llevamos unas tropas realmente muy irregulares, ¿vale? Eran muy buenas de élite, pero irregulares. Eran bizarras, más bien. Bueno, si se escapa, no pasa nada. Vale, bien. Le damos un general bueno. No sé por qué tenía el de una estrella. Ahí está, ha muerto Fedor Kazova, pero ese era el hermano del general Ángel. En realidad, Ángel está vivo y bien para nosotros. Pues vamos a tener que... Es que esto es un ejército de guarnición. Este no está todavía en sus mejores momentos. Teníamos aquí un general que lo teníamos pendiente. A ver, este, vale. Pues que se venga. Él va a ser el de Ángel. Este sí es bueno, tío. Este sí es bueno. No sé por qué. Vale. A ver, tenemos la ocasión de venir con esta guarnición y tomar Múnich de una vez. Está bien, mira. Más que nada también... Para que no se repongan. 2300. Joder, se han repuesto ya, ¿en serio? O sea, ganan la batalla y automáticamente se quedan bien. Bueno, vamos a... Lo asediamos, ¿vale? Para que no sigan haciendo cosas mientras... Mira, a ver si venga por aquí. Tenemos aquí también este ejército de infantería en mayo. ¿Cómo tenemos Génova? 9. A dejarlo así de momento. En Caracartofa hemos dicho se podría ir a Flandes, pero claro, ¿quién viene aquí? Polonia está recién tomada a menos 36, en Ámsterdam menos 23. Bueno, no sé por qué le tengo esto puesto. Vale. Bueno, pues ya está, lo vamos a dejar así y en el siguiente episodio continúo. Esto, bueno, hemos avanzado bastante, pero también es verdad que ahora necesitamos aquí una pausa de reposición, que llegue nuestro ejército. De hecho, voy a ver si este... No, están por mover. Vamos a... En América la cosa va bien. Y aquí, pues nada, vamos a esperar a que salgan las rebeliones, vamos a recuperarnos, vamos a esperar a que llegue el emperador que viene de camino. Irá directamente hacia París si necesitaría, mira, este ejército, el de los suscriptores cachondo. A ver, hostia, ¿este por qué? Este no debería estar ahí, debería estar en... Este debería estar aquí en Hannover. Vale, este está esperando a José David, que viene por ahí, de camino. Y mientras que este conquista Flandes... Flandes, vale, pues nosotros vamos hacia París. Y bueno, Bavaria caerá. ¿Cómo ha quedado el ejército de Ángel? Vamos a dar. Reposición. A este le haría falta reclutar. A ver. Ah, no, tío, de ahí lejos no. A ver, en Praga, ¿qué tenemos para reclutar? En Dresde. Mira, sajones. Esto no está mal. Bueno.
Regimiento a caballo bueno. Vamos a darle otro. En Berlín. No. Vamos a ver, en Viena. Podemos reclutarle. Bueno, es que estos son muy malos, tío. Y de aquí podríamos llevarle infantería y marina. Infantería y marina. A ver, ¿cómo se queda este ejército? Podríamos darle la infantería marina esta o hacérsela directamente. De Dresde, de Praga y a ver, Breslau, Varsovia, infantería de línea, no, vale, 1300. ¿Y si le utilizamos la infantería marina? Venga, vamos a llevárselo de momento. No se ha quedado bien. Bueno, pues ya sí, lo vemos en el siguiente episodio, que ya definitivamente van a caer todos los estados alemanes, caerá Francia y las posesiones en América. Bueno, ya lo veremos y no sé ya si nos dará tiempo a entrar en guerra con Inglaterra hasta que no esté todo esto ya pacificado, pero vamos, si no en uno, en otro. Así que nos vemos, no te lo pierdas. ¡Chao!